Sol, yo te amo más que mi vida. Y por ese amor yo te voy a devolver a la felicidad. Luna, mi hijita. Sí. Luna es una bella niña, Sol. Mi amor que nunca podrá ser. Viva. Mi mamá viva. Sí, Luis Alejandro. No hay duda. ¿Pero qué estás diciendo, papá? ¿Tú te volviste loco? No, hijo. No es ninguna locura. No, no, no. Es que debe ser que con todo esto de la enfermedad de Lina y todos estos problemas... Hijo, por favor, ¿quieres escucharme? Estoy completamente seguro. Tu mamá está viva. Pero si mi mamá se murió quemada, papá. Nosotros la enterramos. Tal vez nunca sepamos de quién fue ese cuerpo. Pero de algo yo estoy seguro. No era el de Sol. Ya hicimos la necropsia de ley. Y el resultado es clarísimo. No es ella. ¿Dónde estuvo todos estos años, ah? ¿Por qué no estuvo con nosotros? ¡Explícame! Hijo, Ariadna, la modelo del perfume Fénix, es tu mamá. ¿Y tú creíste que nosotros íbamos a permitir que el hijo de Estrella trabajara en la oficina de un asesino como tú? Tú no me puedes botar, desgraciado, porque ya tú eres basura inservible. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Traidor, bastardo! ¡Mi hijo no es ningún bastardo! ¡Desgraciadamente soy hijo tuyo! ¿Entiendes? ¡Desgraciadamente! ¡Hijo mío! ¡Eso te dijo ella que eras hijo mío! ¡Ella! ¡No sabes qué vergüenza me da! ¡No, por favor! ¡Yo estoy recién operado! ¡No sabes qué vergüenza me da ser hijo tuyo, maldito! ¡Cálmate, sí, no te agites! ¡Lo que me provoca es matar a este delincuente, joyo blanco! Delincuente y estoy en libertad. Sí, ¿quién sabe qué artimañas usaste para engañar a la policía? Claro, cállate, Moisés. Moisés, por favor, llévate a este hombre, no lo quiero ver. Sí. Por favor, llévatelo. Sí, Estrella. Eso será un placer. ¡Sálgate de aquí! ¡Que me suelte! Tranquilo. Tranquilo, que esto puede afectarte. No pienses más en ese hombre que nunca debió nacer. ¿Le vas a dar un beso a tu primo segundo, bebé? Deme la niña, por favor. ¿Y por qué? Si ella quiere quedarse con su tío Gonzalo Junior, ¿verdad, mi vida? No, no, abuelita. Deme a mi nieta, por favor. Caramba, pero qué parientes tan agresivos. Y váyase de mi casa. Que usted no tiene ningún derecho a venir a importunarnos. No, mi amor, ya pasó. Váyase de mi casa, por favor. Tengo más derechos que nadie a estar aquí, Tita. Usted no es más que un cínico. Y si no se va por las buenas, se irá por las malas. ¿Ah, sí? ¿Quién va a hacer eso? ¿Tú, primita? ¡Toribio! ¡Toribio, ven de inmediato! Váyase de mi casa y no vuelva nunca más. Eso va a ser bien difícil. Porque yo tengo que estar pendiente de mis propiedades. Si no, ¿quién va a cuidar de mis intereses? Usted todavía no ha probado sus derechos, señor Nadie. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el señor ya se va, Toribio. Acompáñalo a la puerta. Caballero, por favor, acompáñeme. Yo de aquí no me voy. Si no se va, llamo a la policía. Ya su visita terminó, señor. Se va. El día que me cae, se va a recordar de mí. Fuera. Fuera de mi casa. Y no vuelva nunca más. Se la llevó.
¿Por qué? ¿Por qué se la llevó? Eso precisamente quisiera saber yo. ¿Qué hizo Rildo con tu mamá? ¡Dije que te vayas! ¡Te vas de esta clínica, lacra! ¿Qué hace este asesino libre? A mí no me saluden con esa cara de alegría, amiguitos. Mi asesino, ¿cómo te atreviste a venir para acá? ¿Viste a mi esposa? No, y no verá Quinto, pero yo lo saqué del cuarto. Así que te vas de aquí. ¡Vete! ¡Más de una vez! ¡Vete para la calle! ¡Fuera! Váyase de nuestra casa y no vuelva. Regrese por donde vino, farsante. Mire, de mejores sitios me han botado. Y yo vuelvo. Váyase o llamo a la policía. Y no se le ocurra volver. Eso será de la boca hacia afuera, primita. Que por encimita se nota que te gusto. Más respeto para la señorita Irenita, por favor. Señorita será porque le da la gana, porque está más buena que jugar una partida de póker enrachada. Váyase. Váyase ahora mismo. Decídete, mi vida. Decirle así. Esos instintos que te están matando por mí, que tú te niegas a aceptar, ¿sí? Claro, entre tres es muy fácil tirárselas de macho. Entre tres es mucho más digno que el juego sucio que tú haces por la espalda. Esas palabras te las vas a tragar, amigo Santa Lucía. Tú vas a aprender a respetarme. Más asquerosa miseria que algún Santa Lucía haya sentido alguna vez en su vida. ¿Y qué juego sucio tienes preparado para eso? No caigas en su juego. No vale la pena, papá. No vale la pena ensuciarse con alguien tan asqueroso como él. ¿Asqueroso? Puede ser verdad que sea un asqueroso. Pero qué bueno es ser un asqueroso con poder. ¡Qué bueno! ¡Soy un asqueroso! Así es la vida, Pedrosa. Ya nosotros deberíamos estar acostumbrados a todo esto. Es cierto. El poder siempre termina venciendo sobre la justicia. Claro. Buenas. Buenas. Vengo a ver a mi esposo que está encerrado en esta cueva de cucarachas. Caramba, y ratones. Señora. Precisamente de él estábamos hablando ahorita. Le advierto que no me haga esperar ni un solo segundo. Te recuerdo que somos una familia muy respetable y no voy a aceptar un trato que no sea digno de mí. Pues yo creo, señora, que tendrá que ir con su altanería, su dignidad y su apellido a otra parte. ¿Qué quiere decir con eso, comisario? Ya el doctor Verdugo no está entre nosotros. ¿Por qué? ¿Ya lo trasladaron? ¿Qué más quisiéramos? Pero no, no fue así. Emilio Verdugo salió en libertad porque no se le pudo comprobar nada. No hubo delito, no hubo acusación, no hubo nada. Así que, señora, su esposo está en la calle. No vuelvas a pisar esta clínica más nunca. No se olviden que la única hija que tengo, sí. Alina está viva gracias a mí. Y si tanto la quieres, al menos eso deberías agradecérselo a tu hijo. Mira, mantente al margen. Ya llegará tu tiempo para hablar. Y no creo que tengas mucho que decir. ¿Cuál es la amenaza de noche? ¡Habla de una buena vez! ¡Habla! Créeme que eso es lo único que va a necesitar en todo tu país. Calma. El espíritu de la calma. Nunca voy a olvidar esta humillación. Y me la van a pagar con lágrimas de sangre. Por favor, apúrate, se hace tarde. Ya voy. Pero ya voy. ¿Pero qué haces ahí? Me marqué 2 horas que te espero. Ven, seguramente es Quintico. ¡Apúrate! Hola, hola, bendición. Dios te lo bendiga, ¿cómo está, don Casimiro? ¿Cómo voy a estar, mi? ¿Ya está listo? ¿Cómo voy ya? A estar después de una hora esperando a esa mujer que se vista? ¿Qué dices tú? Se está poniendo bonita. Espero que sí. ¡Casta! Pero qué buena moza está. Ay, gracias, Chepa. ¿Cómo estás? Mi amor, Dios me lo bendiga. ¿Qué pasó, Casimiro? ¿Valió la pena o no valió la pena la espera? ¡Porca! ¿Y ahora qué será?
¿Quién será, Dios mío? ¿Dónde te habías metido? ¿Por qué te desapareciste así, mijito? ¡Te voy a matar, Rildo! ¡Te voy a matar! ¿Tú tienes? Sí, señor. ¡Loco! Es la única cosa que justifica que estás loco. Cualquier excusa. Te fue algo. Si el médico le da permiso, sí. Ojalá, yo la quiero mucho. Ella también te quiere mucho, mi amor. Todos te queremos mucho. Y estás tan linda. ¿Cómo no ibas a estarlo si es tu cumpleaños, verdad? Ay, si ella pudiera estar aquí, pudiera verte. ¿Te pareces tanto a ella, Luna? Si ya va a venir a mi piñata. Esta es la carta de crédito que estamos solicitando. Si usted desea, la puede leer antes de firmarla. No tengo tiempo para leer, Cristina. Si tú misma la hiciste, debe estar bien. Bueno, y esta otra que está acá es la aprobación del presupuesto para la adquisición de los nuevos equipos de oficina que se necesitan en el departamento de computación. Dejemos todo lo demás pendiente, Cristina. Yo quisiera ir a hacer algunas compras para el cumpleaños de mi hija. ¿Cómo no? Faltan pocas horas y Sandra ya debe estar al llegar. Bueno, entonces ¿bien? Con su permiso. Bueno. Hola, hermana José. Nos vamos juntos al cumpleaños de Luna. Yo no recuerdo haberte invitado, Marta de Verdugo. Mire, doctor, yo ya me siento bien. Y como Lunita cumpleaños hoy, yo pensé que de repente... Sí, como no te duele nada, te sientes bien, tú pensaste que podías brincar de esta cama y salir corriendo por allí. Ay, mire, doctor Chueco, lo que pasa es que mi hermanita quiere mucho a Lina y, bueno, usted sabe, si toda la familia se entera que nosotros vamos para allá, bueno, es un fiestón. Ay, por favor, doctor, aunque sea un ratico. Salir tú, Alina. Tú sabes lo que tú me estás pidiendo, hija. Por favor. Ay, doctor Chueco, ¿eh? Armando, por Dios, ¿cómo me puedes hacer a mí esto? Yo no soy tu enemiga, Armando José. ¿O es que se te olvida todo lo que yo signifiqué en tu vida? Y lo que tú todavía significas en la mía, Armando. Ahórrate tus escenas de mujer sufrida, Marta. Nuestras vidas ya no tienen nada en común. ¿Así? ¿Y Alina? Alina para mí y para ti sigue siendo tu hija, Armando José. Alina, nada tiene que ver con tus mentiras. Toda tu vida no es otra cosa que una gran mentira. Armando... Aquí, muy dentro de mí, yo sigo siendo tu esposa. Jamás fuiste una verdadera esposa. Y jamás lo serás. Y te recuerdo que ya yo tengo una esposa. Sandra. Ella me va a dar un hijo. Un hijo de mi sangre. Un hijo como tú no me lo diste. Así que le vaya bien, señora de Verdugo. Esta es la puerta. Y por allí queda la salida. Espero que firmes ese documento sin objetar ninguna de sus cláusulas. ¿Sin objetar? ¿Pero qué te voy a objetar? Este documento me parece graciosísimo. Según este papel, queda clarísimo que me obligo a traspasar a tus manos toda la herencia de mi querido padre Gonzalo Santa Lucía. Casi nada, chico. ¿Ah? O sea, pero me da la impresión que me estás maltratando, mi querido Leguleyo. ¿Yo? Eso nunca, Alexis. Yo nunca le haría trampa a un verdadero maestro en la materia. Tanto en el juego como en la vida. Es más, nosotros los abogados sentimos un gran respeto y admiración por quienes se atreven
a desplumar al prójimo valiéndose de cartoncitos de colores. Sin litigar. Sin posibilidad alguna para que la víctima se defienda. Y eso me gusta. Así que lee el documento. Pero léelo bien. Para que te des cuenta que no te dejo mal parado, sino al contrario. Te dejo el 30% de la herencia. El 30%. ¿Y cuánto es eso en dinero? Mucho. Mucho. Mucho más que el que tú puedas ganar desplumando a esos incautos con ese mazo de barajas falsas y marcadas que tú tienes, Alexis. Oh, perdón. Gonzalo Junior. Me gusta tu estilo, Verdugo. A mí también me gusta. Por favor, siéntate. Y firma el documento. Todo está en ley. Todo es justo. Todos van a tener lo que merecen. Todos tendrán lo que merece. Permíteme la pizarra. Y tú no tendrás nada de mi fortuna, porque apenas la reciba, la vendo y me pierdo de este país para siempre. Todo lo que tú tendrás serán 3 metros o más de tierra sobre el pecho, imbécil. Porque pienso enterrarte tan hondo que no podrán encontrarte ni los gusanos para roer tus huesos. Bueno, listo. Y entonces, ¿no vamos a celebrar este acontecimiento, a socio? ¿O esa botellita simplemente para parte de la decoración? Exi, yo nunca dejo de celebrar un éxito. Vamos, saquemos un corchito. Se lo así mismo. Éxito. ¿Qué celebran? Mi ascenso al poder, querida esposa. Porque ya nadie me detendrá en mi camino hacia el consorcio de la presidencia Verdugo. Vamos a chocar las copas. Y que no quepa un alfiler en ellas. Salud. Salud. Créemelo, Armando. Es Emilio quien está detrás de ese impostor, de ese falso hijo de mi hermano Gonzalo. Él es el cerebro de toda esta farsa. Y no podemos dejarnos ganar la partida. Tenemos que desenmascarar a ese impostor y meterlo en la cárcel junto con el demente de Emilio. No va a ser fácil, papá. Y también hay que pensar en la posibilidad de que le dé resultado su estrategia. Quedaríamos apenas con la parte de Luis Alejandro y de Luna y con nuestro pequeñísimo 5%. Un momento, papá. ¿No te das cuenta que si Sol no murió, ella sigue siendo la dueña de todo esto? Sí. Sí, tienes razón, hija mía. Pero resulta que Sol, ante la ley, está muerta. Y demostrar legalmente que ha resucitado, que está viva, es un proceso larguísimo. Necesitamos mucho tiempo para probar eso. Y justamente en estos momentos lo que nos falta es tiempo. Tenemos que actuar de inmediato para derrumbar la patraña que han montado Emilio y ese alter ego, el falso hijo de Gonzalo. Ya yo mandé investigar en Puerto Rico la legitimidad de esos papeles que supuestamente prueban que ese señor es el hijo de tío Gonzalo. Entonces veremos, papá. ¡Sorpresa! Hola, mamá. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Chévere, ¿tú? ¿Cómo estás, belleza, Mónica? Hola. ¿Bien? Lourdes. Hola, Irene. Hola, Esker. ¿Cómo estás, amiga? Te estábamos esperando. Lamento llegar tarde. Lo que pasa es que me sentí un poquito mal y decidí tomar una siestecita. Que no sé qué me está pasando últimamente. No te preocupes. Todavía es temprano y falta mucha gente. Ya. Bueno, pero ¿cómo es eso de que te has vuelto a sentir mal últimamente? Yo no te dije que mi médico podía examinarte. Como no me habías dicho nada más, yo pensé que era algo pasajero, ¿no? Ojalá sea eso. Pero Lourdes, sabes bien que yo odio las visitas a los médicos. Pero son necesarias, Esther.
Uno debe examinarse una vez al año, aunque te sientas bien. Bueno, ya veremos. Y en fin, ¿dónde está mi nietecita? ¿Y dónde está la cumpleañera? Yo estoy ansiosa de verla. Deben estar en camino ya. Pero ven que quiero mostrarte el jardín para que veas lo que hemos hecho. Esto va a ser una fiesta inolvidable, ya lo verás. Vamos a verlo. Ay, Luna, mi amor, mira tu piñata, mami, mira. Sí, hasta la primera tú eres grande. Yo también. Bueno, llegaron otros invitados de Luna. Gracias. Ella tenía tanta ilusión con su fiesta, mamá. Sí. Anoche de la emoción casi no podía ni dormir. Yo me alegro mucho de que hayamos podido hacerle su cumpleaños. ¡Ay, adelante! Armando, yo voy a ir a la cocina a buscar algunos pasapalos, ¿sí? ¡Vente, Sandra, acompáñame! ¡Ay, ya voy! ¡Sandra, vamos! ¿Qué pasa, Mónica? Tú lo sabes, Armando. ¿Solo? Claro. Es imposible que sea el cumpleaños de su hija y que ella lo sepa. Y que no esté aquí. Va a ser el día en que se reúna la junta directiva y los Santa Lucía se enteren de que están en la ruina y que el nuevo presidente del consorcio soy yo. Espero que te acuerdes de nosotros cuando estés en el cielo, Padre nuestro. Yo aspiro a la vicepresidencia. Es lo mínimo que me corresponde. Es más, se lo debo a la memoria de mi padre. Tú estarás a mi vera como Júpiter al lado de Juno. Y usted, Alexis, si se porta bien, puede ser que le compre un casino en Margarita y te lo doy para que lo administres. Sí, me gusta la idea. Pero me gustaría comprármelo para mí solito, con ese 30% que me vas a dar. Claro. Yo lo que voy a disfrutar enormemente es la cara de Armando cuando salga humillado de esa junta. No lo soporto. ¿Tú sabes lo último que me hizo? Me prohibió que yo fuera a la fiesta de su hija. Es más, ni siquiera me invitó. A mí tampoco me invitó. Pero a mí eso no me importa. Es más, a mí no me gustan las fiestas infantiles y mucho menos la gente fea que va para allá. Bueno, pero se me ocurre algo. Podríamos, no sé, aparecernos de improviso. Total, la mitad de esa casa me pertenece, ¿no es así? No. Yo no estoy de humor para codearme hoy con esa gente. ¿Qué va? Bien. ¿Tú qué opinas, Matías? ¿Estás loco? Contigo en la esquina, cachifero. Yo sé que soy la menos indicada para hablar en materias de amores y de huidas. Pero es que esto que hizo Rildo es imperdonable, Armando. Fue un niño impetuoso, apasionado, pero fue justo. ¿Y esto qué hizo? Esto de llevarse a Sol sin decirnos nada. Tú sabes muy bien que Rildo siempre amó a Sol. En nombre del amor se cometen tantos desatinos y tantas locuras. Desde la primera vez que vi a Ariadna, Mónica, la reconocí en lo más íntimo de mí. Nunca más pude sacármela de la cabeza. ¿Y cómo podía? Si es Sol. Armando, pero ella nunca te reconoció. No. Y prefirió estar con Rildo. Lo escogió a él. Pero ¿cómo va a escoger a nadie si no podía recordar nada? Ah, ¿qué pasa, mi reina? Ella va a venir. ¿Quién, mi amor? Mi mamá. Pobrecita. Es posible que tú te la llevaste, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué va a ser? ¿Por qué va a ser? Porque esa mujer siempre ha sido la razón de mi vida. Siempre, siempre me dijo que me quería, papá. ¿Por qué va a ser? ¿Pero qué le pasa? Yo no la veo bien, yo no la veo bien.
un sanatorio y se mejoró. Pero está mal. Sol. Sol. ¿Tú me escuchas? ¿Cómo es posible que la llevaste fuera del país, Rildo? ¿Por qué no buscaste a la familia para decirle la verdad? ¿Por qué? Yo no te entiendo. Entiéndelo, papá. Entiéndelo. Esa mujer siempre ha sido la razón de mi vida, para mi razón de ser, papá. Pero sí. ¿Y sus hijos? ¿Sus hijos? Por eso estoy aquí. Tus hijos no tenían derecho también a verla. Por eso estoy aquí, mamá. Sí. Por eso estoy aquí. Yo creo que el dolor que le envuelve la tiene así. Tiene la necesidad de sus hijos, sobre todo. Sobre todo teniendo en sus brazos a Laura. ¿Verdad? Anda, papi, por favor, dime que sí. No, que no, que no y que no. Además, no me gustan a mí las fiestas. Y mucho menos esas piñatas donde hay tanto niño llorando. Y yo creí que se le iba a quitar el mal humor con la hija. Genio y figura hasta la sepultura. Bueno, pero a ustedes no se les enfría la comida, metiche. Mira, papá, por favor, recuerda que hasta llamé para avisarte que te pasaba a buscar. Bueno, y yo te dije que no. Por favor, tío, mire que vinimos expresamente a buscarlo. Complazca a Katiuska. No voy. Además, ¿cómo me voy a presentar yo a casa de los Santa Lucía? Esa gente tan elegante, yo ni siquiera los conozco. ¿Cómo que no los conoces? Armando te conoce. Ay, Toribio también va. Bueno, pero yo no voy. Pero tú eres mi papá, yo estoy invitada y tengo derecho a llevar a quien quiera y a nadie le va a molestar. Toca tiene razón, don Francisco, no le hagas el desaire, por favor. Ah, bueno, pero ustedes se van a seguir metiendo donde no los llaman. Sí, sí, claro que sí. Anda, papi, mire, Eduardo también viene. Anda, papi, dime que sí. Está bien, no vayan, no hay problema, pero yo sí voy a ir. Claro. ¿Y por qué no? Tú eres de la familia. Claro que tienes derecho a ir a esa fiesta. Y además, como yo tengo pareja, ¿verdad? Yo te dije, conmigo no cuentes. Es que no puede contar contigo, porque Marta es mi esposa y los verdugos no estamos invitados a esa fiesta. ¿Y entonces con quién piensas ir? Bueno, surprise, surprise. Pero tranquilo que yo no nos voy a hacer pasar pena. Nos vemos. Claro, seguro que va con la cachifita de la casa. No le queda más opción. Sería la elección perfecta. ¿Estás loco, Emilio? ¿Y por qué no? Con una cachifa de invitada de honor en la fiesta de los Santa Lucía. Eso sería el verdadero insulto para su aristocracia. Bueno, mira, yo con tal de arreglar esa estúpida fiesta no me importa más nada. No te preocupes, Marta. Que eso lo podemos hacer a distancia. ¿Cómo que a distancia? Mira, nosotros no iremos a su fiesta, pero sí podemos mandar a nuestros emisarios. Y te aseguro que será una distracción para grandes y chicos. Un entretenimiento único. A ver, ¿cómo están ustedes? ¡Sí! Ok, yo les voy a cantar una canción y ustedes la van a repetir bien duro, ¿entendido? ¡Sí! Ok, empiezo. Yo tenía un animal con cinco patas, caminaba. Cuatro pelitos tenía y la cola la meneaba. Con sus uñas se rascaba y tocaba la guitarra.
Háganse a un lado y déjenos pasar. Lo siento, pero esta es una fiesta privada. No busquen problemas y lárguense. Ay, sí, lárguense, como si fuéramos unos perros. Lo de los perros lo dices tú, Robo. Bueno, bueno, cállense y dejen la discusión, que pueden oír los invitados. Es que no hay discusión que valga porque yo también soy dueño de esta casa. Y nadie va a impedir mi acceso. ¿Qué es lo que pasa, Toribio? Caramba. Llegó el hombre que puede poner en su lugar la servidumbre de esta casa. Querido tío, bendición. Esta casa es muy agradable. Ay, sí, ¿verdad? ¿Sabes? La construyó el papá de Armando. Me gustaría que mi arquitecto la viera antes de seguir con el proyecto de la mía. Bueno, cuando quieras, puedes venir. Claro. Estamos a la orden. Sandra, ¿y esa lámpara? ¿Es de la época de la colonia? Sandra, viene. Sí, ya voy. Usted y yo hablamos muy claramente. Yo sé muy bien que es un impostor. Y pronto se lo voy a demostrar. Caramba, pero qué tío tan testarudo. ¿Pero por qué tanta insistencia en querer negarme como familia? Vale, está bien. Yo no voy a mantener la retaliación contra usted, tío. Porque yo comprendo que le cuesta aceptarlo. Quizás por asombro. O por tacaño. No es fácil compartir una fortuna, ¿verdad? Mire, usted pretende que yo pierda mi paciencia. Pero hoy es un día de celebración en mi casa. Buenas, Rogelio, ¿cómo estás? Hola, Katiuska. ¿Qué tal? Un placer verte por aquí. Gracias, te presento a mi papá. Francisco Milady. Rogelio Santa Lucía. Ay, disculpen, les presento a mi primo. ¿Cómo está? Un placer. Me parece que ya nos conocemos, ¿no es así? Sí. Bueno, bienvenidos. Es un placer. Estrella, mi amor. Estrella, ¿cuánto tiempo más vas a tardar? Ya estoy lista, Moisés, ya voy. Estoy lista, ya estoy lista. Siempre lo mismo, ya estoy lista, papi. Se tarda toda la vida, un horror. ¡Tarán! ¡Sorpresa! ¿Y eso? Es que me quise estrenar el vestido que me regaló mi amor. Mi vida, si todavía no tienes barriga ni nada. Bueno, pero la voy a tener. ¿Y qué mejor día para estrenarme el vestido que hoy? Que cumpleaños esa bebé tan linda que es mi hija Luna. Por favor, señores, quiero que se sientan en su casa. Y tú, Toribio, encárgate de que los señores estén muy bien atendidos. No faltaba más, Toribio. Espero que, si tienes tiempo, nos acompañes a tomar un traguito, ¿verdad? Si el señor Rogelio me deja, sí. Sí, Francisco. Ah, pero ustedes se conocen. Sí, Toribio es un gran amigo. Más que amigo, un hermano. Bueno, ¿dónde está Armando y la cumpleañera? Qué mal anfitrión estás resultando, Armando, hijo. ¿Cómo vienes a esconderte acá, en la biblioteca, en plena celebración del cumpleaños de tu hija? Los recuerdos, mamá. Disculpa, pero los recuerdos me atacaron de pronto. Otra vez sol, hijo. Sí, sol. No entiendo. ¿Por qué la vida se nos presenta de esta manera? Esto no tiene sentido. Estamos celebrando el cumpleaños de Luna, la hija de Sol. Y ella no está. Sol no está. No está aquí al lado de su hija el día de su cumpleaños. No está. Cristo, Cristo. Oh, no. Amor, tú la vas a llevar para esa fiesta en ese estado. ¿No será mejor? ¿No será mejor que la lleves a un médico? No, ¿sí? Yo pienso que llevarle a esa casa la va a ayudar. Va a ayudar a recuperarse, ¿de verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Mamá, ¿por qué Sol no era así? Sol está así por mí.
para recuperarse y estar al lado de lo suyo. Pero... Mamá, óyeme. Al lado de lo suyo, a Luis Alejandro. Al lado de lo suyo es... es Luna. Y al lado de lo suyo, mamá. Hermano Santa Lucía. Esto parece una pesadilla, mamá. Una pesadilla donde trato y trato de alcanzarla, pero cada vez está más lejos, mamá. A mí también me parece mentira, hijo. Sol viva. Pasen adelante. Aquí está mi esposa y mi hijo. ¿Cómo estás, Armando? Bien, ¿y tú? Lourdes. ¿A que no sabes a quién traje? A mi papá. Don Francisco, qué alegría verlo aquí y con Katiuska. Bueno, más vale llegar a tiempo que ser invitado. Pero francamente estoy muy avergonzado, pero resulta que mi hija insistió tanto para que la acompañaran. Katiuska tuvo toda la razón. Esta es su casa. Ah, por cierto, le presento a mi mamá. Un placer, Lourdes, Santa Lucía. Francisco Miletich, encantado. Ay, perdón, mi primo Eduardo. Hola, ¿cómo estás? Mamá, él es el psiquiatra de Sol. Toribio, he estado pendiente de Junior y de la Robustiana. Me tuve que regresar porque también estoy pendiente de los invitados. Qué cara dura la de ese señor, ¿no? Y la Robustiana, esa gente es capaz de hacer cualquier cosa. Y para mí, Toribio, aquí se va a armar la grande. ¿Qué le parece, mi reina? Cuando yo me apodere de toda esta casa, estaremos haciendo cualquier cantidad de fiestas. Ay, sí, pero que no sean infantiles, porque yo detesto a los chamos. Ni anciano ni niño, porque esto ni geriátrico ni jardín de infancia es. Y esa pinta Robustiana. Y también acompañada. Y vayan acostumbrándose, porque este hombre que ven aquí es el verdadero hijo de Gonzalo Santa Lucía. ¿Verdad, mi rey? Sí, mi reina. Dueños, usted y yo de todo lo que hay aquí. De todo lo que hay fuera y dentro de esta casa. ¿Qué pasó? Te estaba buscando, te desapareciste cuando Katiuska te presentó a... ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? ¿No viste quién vino? Falso hijo de Gonzalo. ¿Tú no notaste a tu papá como extraño, Armando? Me pareció que estaba como pálido, como si se sintiera mal. Buenas. Buenas. Armando. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Estrellita? ¿Cómo estás? Qué linda estás. Gracias. Gracias. Tranquilízate, Rogelio, por Dios, Yo no creo que ese farsante sea capaz de nada, y mucho menos con la casa llena de gente. Completo.
Ustedes saben lo que tienen que hacer en la quinta de los Santa Lucía. Es la misma quinta que yo años atrás los envié. ¿La recuerda bien, jefe? Esa es la misma quinta donde mandamos los chamos esos que metieron la pata. Sí, los balurdos esos se llevaron el busto que más nunca apareció. Espero que eso no vuelva a pasar y las cosas se hagan tal cual como yo las expliqué. Entendido, mi jefe. No se preocupe, doctor, que no le vamos a fallar. Espero que en esa fiesta se agüe hasta la propia gelatina. Emilio, ¿quiénes son esos? Unos obreros que contraté para que hicieran un trabajo en la quinta de los Santa Lucía. ¿Trabajo? Emilio Verdugo, ¿qué te traes entre manos? Como dijo el hada mala de la Bella Durmiente, les pesará no habernos invitado a esa fiesta. Les pesará. Estás muy bonita, Estrellita. No sé. Tienes algo diferente que te sienta muy bien. Gracias, Armando. Bueno, seguramente eso se debe al embarazo, ¿no? Es que yo cada día la veo más bella, más preciosa, más hermosa. Aunque ella diga que es por la niña. ¿Por la niña? ¿Por qué va a ser hembrita, mi hija? Ah, ahora resulta que el vidente eres tú, ¿no? Ah, no, ya verán, ya verán. Es que yo no me pelo. Mira, mira esos ojos, mira esa sonrisa, mira esa mirada. Es que todo me dice a gritos que va a ser niña mi hija. Bueno, yo no sé lo que es. Lo cierto es que le está dando mucha sed. Mi amor, ¿por qué no vamos al jardín y buscamos un refresquito así? Ve preparándote, hermano. Porque si desde ya empieza... A mí que me pida lo que quiera, que para eso estoy yo aquí. Para complacerla. Así que, con permiso de ustedes. Ahora los acompañamos en lo que venga mi papá. Adelante. Permiso. Bella pareja, ¿no? Sí. Muy bella. ¿Y ellos están tan felices con lo del bebé? ¿Les costó tanto que Estrellita saliera embarazada? Sí, Katiuska me contó. Las dos van al mismo obstetra. Bueno, ¿cómo está la gente en esta casa? Bueno, están adentro celebrando. Acaba de llegar la alegría a esta casa. Adelante. Usted lo dirá jugando, hijo José, pero es la verdad. Mire con quién vinimos. La